Giulianotti, 40-30. Intentando darle velocidad a esos ataques. Estamos viendo puntos cortos, puntos dinámicos. Lo cual nos gusta para el show. Bien. Uy, atrás. Atrás. Uy, vale, atrás. ¿Quién es? Pide Rodrigo. Llega, llega esta Giulianotti. Dani Blanco. Giulianotti. El loco en el try. Llega Blanco. Presiona muy bien. Primer servicio. Posibilitó mantenerse con vida y que Torre defina. Llega Giulianotti, manda ese globo, lo manda perfectamente al rincón de Rolosa. Quedan cambiados. Giulianotti en el revés. Vuelven ahora. Lo estaba esperando ahí Rodrigo. Dani. Giulianotti. Rodrigo. Torre ahora. ¿Le va a pegar? No. Amaga el de León. Buena defensa de Giulianotti por dos veces. Uy, la que recuperó Torre, la dejadita ahí. Llega, llega el loco. Dani. Buen punto. Torre. Qué buena. Impresionante. Puntaco del loco Torre. Puede. Parece toda su jerarquía con esa derecha. Qué bien ahí para mantenerse con vida en este primer set. Ahí tira ese globo pinchadísimo. Entra Torre, 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 Torre. Define este primer set. 6-4. Chat de YouTube, ¿habrá tercer set? ¿Sí o no? Facilita, cortita y al pie. Taca, taca. Dani. Giulianotti. Rolosa. Busca la reja, la devuelve Giulianotti. Era complicada. Torre. Rolosa. Ahí le pega Torre. La define Mister Elegancia. Giulio Giulianotti. Es diferente. Esos jugadores que... Es un Federer del pádel. Saca Dani Blanco. Buscando igualar a uno el marcador. Segundo set. Torre, Blanco, Giulianotti. Qué bien la manda al fondo ahí Torre. Buena defensa de Dani. Qué buen punto, qué buen punto, qué buen punto. Qué locura de punto. Prepara el boli, Polidoro. Prepara el boli que se viene. Se viene. Se vino. ¡Puntaco, amigos! Encontrando el ángulo perfecto y después cerrándolo con el por cuatro. Para ponerle el moño y enmarcarla en un cuadrito. Impresionante el punto. Uruguay en las eliminatorias. No, pero eso ya lo sabía, no es mala noticia. Estamos jugando de visitante. En fin. Lo malo es quién hizo el gol. Al único que le hace goles es a Uruguay, ese chico. James. Sí. Otra vez lo hizo todo bien Torres en esa jugadita que usted ha remarcado hoy. Y así lo define de esta manera a los pies de Rolosa. Giulianotti, Dani, Dani. Vaya recuperación de Giulianotti. A esta nos llega. ¡Qué puntaco! Punto de oro
Bola para el recontrabreak. Está haciendo mucho daño con su volea de derecha, cruzada. Ahí al medio de Dani Blanco, Rolosa, Torre, Torre, Rolosa, Torre, Giulenotti la contra. Ahora pone esa bola en el paralelo. Punto larguísimo este. Giulianotti, Blanco, Torre, Torre, qué bolón, puso ahí al medio, la recuperación de Giulianotti, no pasa la de Torre, esto es otro puntaco, amigos, tenemos varios, los españoles, saca Giulianotti, es bueno el saque. Se le va, se le va, se le va. Final del partido. Victoria para Agustín el Loco Torre y el brasileño Giulianotti. El partidazo de Torre Giulianotti contra Rodrigo López y Dani Blanco, los españoles que se despiden de este gran máster de Nueva York. No, y el brasileño que estarán en los cuartos de final. Saca Ursola. Globo al medio, entra, Quiral, el bloqueo de Jain abajo, rola al medio. Qué bien ahí, Jain, quinto partido de la jornada de octavos de final. De momento la ventaja para los españoles, 3-2, break arriba, servicio para Alejandro Ursola. Dejadita de Iral, llega esta a Melgrati, le pega a Melgrati, la saca Melgrati, la bola que no sale, la define Migrial, esto sigue. Melgrati, la red, Ursola, rola, Ursola. Qué bien empezado este sexto juego. La defensa la resuelve Melgrati, gran punto. Con total firmeza, Jain se trae esa bola, estuvo a puntito de ganarla aquí Giral. Hubo que seguir y esa, como siempre, esa volea de revés de Santi Rola. Sí. Qué bolita, puso Rola, la recuperación de Ursola. Manda ahora ese globo pinchado al medio. Jain que se la juega, Jain que lo consigue. Que se está yendo enorme en el partido, sumando muchísimo golpe ganador. Llega Ursola. Melgrati. La duerme del otro lado Giral. Llega, llega esta Melgrati. Ursola. Melgrati, Melgrati. La revienta Jain, lo revienta Jain. Con estadísticas y el comienzo del segundo. De Luis Camargo sacó la escopeta Jain. De luego el tramo final del primer set ha sido impresionante, la efectividad en el remate. Cómo aplastó esa bolita. Bien, bien, atrás. Dale.
¡Qué buena la definición de Giral! Nos engañó a todos. A Melgrati para poner el 3-1. Mira que bueno. Engaña totalmente con el cuerpo y lo define con la muñeca. Ahí le da el Giral, llega Rola, se la saca encima Ursola. Melgrati. Giral, Melgrati. La cambia ahora Giral. ¡Qué bien la bajó Ale Ursola! Yo creo que se le da muy bien. Obviamente hay que atribuirle mérito a Rola y Melgrati, ¿no? Pero que el punto de inflexión no fue esa charla de forma negativa para ellos. Cuesta pensar que no es. Ahí va Rola. Melgrati. Le pega Jair Melgrati para tener estas cuatro bolas de partido. Y aquí se termina, final del partido. La victoria para Rola Melgrati, que se meten en los cuartos de final. Bueno, buenas noches. Sí, bueno, felicitar primero que nada a mi compañero que hizo un gran esfuerzo, hicimos un gran esfuerzo en el equipo. Sí, empezamos los dos set break abajo y por suerte lo pudimos dar vuelta bien. Creo que cuando fuimos abajo es donde pudimos hacer constantemente bien las cosas y bueno, después sobre el final pudimos hacer 3 ahí lo mismo, que es lo que más nos cuesta y bueno, y ahí lo sacamos bien. Así que veníamos ya de perder con ellos, así que teníamos bastante presión por eso, pero bueno. Así que nada, contento de estar en un cuarto de final del Grand Master acá en Nueva York y bueno, mañana seguir luchándola contra los número uno. Sí, bueno, primero que nada, buenas noches. Agradecer a la gente que vino a mirar. La verdad que estamos muy contentos por estar en otros cuartos de final. La verdad que hoy, como dijo Yain, demostramos un gran nivel estando abajo, que eso fue lo que... Por ahí la clave del partido, porque por ahí, no sé, nos vamos por dos pelotas y se nos va el partido. Así que nada, muy contento por eso, por estar firme nosotros y nada, a luchar por más el mañana. Déjame agradecer a la gente ahí de Argentina que siempre está mirando, a mis amigos, mi familia, a todo el mundo que nos está siguiendo desde allá. Así que nada, mandarle un saludo grande a ellos.